Corner que toma el equipo uruguayo, cerró, entra Cáceres al medio, tiraron, Pelistri. ¡Eh! Uruguayo, giró Bentancur, giro eléctrico, la pelota al ángulo, un tiro enorme del volante del equipo compatriota, pedía Pelistri, subió Bentancur, la pelota entró en el ángulo, había atacado poco Uruguay, igualmente había alguna fragilidad ya en los partidos anteriores, demostrada por Canadá con su equipo titular, hoy entró con elementos varios al campo de juego, varios de ellos realmente no eran titulares. El disparo fue violento sobre un costado y el disparo potente por parte de Bentancur, que debió ser titular desde el comienzo, debió jugar como titular desde el comienzo del campeonato y había que sacrificar lo que fuera, un extremo, el derecho, un extremo, el izquierdo, lo que fuera, pero Bentancur tenía que ser titular sí o sí en el equipo uruguayo, con una media vuelta genial de este brillante volante que dispone Bielsa, pasó a ganar el equipo compatriota. Colgalo, Bentancur, colgalo. En justicia, usted disculpe que lo diga en este partido, además que Bentancur no haya jugado mucho más en Uruguay, el lujo de la miseria acaso, tal vez de pelota quieta, la primera estocada a fondo de Uruguay, Cáceres primero, Bentancur, media vuelta genial y Uruguay se pone en ventaja. Golazo de Cololó. Gol y la 12 para crecer. Tercer gol de Rodrigo Bentancur con la celeste en 65 presencias. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Ha tomado la pelota el equipo uruguayo. Después del pique quedó esa auto Suárez. La pelota abierta va Jiménez. Jiménez a Suárez, dale. ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo empató Suárez de izquierda. Gran patria. Gran patriado de Jiménez. El capitán para Suárez. Y Suárez, que recién estuvo muy cerca de anotar. Capondo, magníficamente Sancler, ahora solo define con gran dosis de ultimidad de izquierda, empatando el partido. Ahora hay penales, esto levanta el ánimo de Suárez y de los 25.000 espectadores, varios de ellos con la expectativa del final de penales y varios de ellos uruguayos. Empató Suárez, están 2-2. No jugamos bien, Canadá nos complicó. Mostró funcionamiento, fue un equipo mucho más agresivo, más entero físicamente, pero me decía por lo bajo Jorge Muñoz, el partido entró en la zona Suárez y nunca piensen de que no tiene algo más para ofrecer. No solo ofreció su corazón, sino la capacidad goleadora del hombre histórico, del goleador histórico de la selección, que aún sin físico todavía tiene la calidad, la que no se compra en la farmacia. Define Suárez y jugando mal, sin físico, empata la celeste. Tira besos Suárez, el regalo para el público que vino a Charlotte. ¡Golazo de Cololó! Gol y la 12 para crecer. Gol 69 de Suárez con la celeste en 142 juegos. ¡Hábitat! Hacemos la vida más fácil. Mezcla de instinto y perseverancia. Otro goleador, otro 9, otro delantero. En el anterior cierra la cortina. Uruguay la fue a buscar. Una pelota bien puesta a la derecha. Un quede en la ingenuidad de una saga que empezaba a fallar. Y el instinto goleador y la perseverancia de Suárez pueden llevar a Uruguay a los penales. Ahora Canadá está buscando el gol de la victoria. De los 5 minutos que vamos, 3 y pico. Anotó Suárez hace medio minuto. Levanta el equipo Canadá. Salí Roger, sale. Embolsa la pelota, se queda con la misma. Y levanta en lesión del veterano. Atacante Suárez junto a Olivera. Estamos a 1 minuto del final del tiempo de recuperación. Agua el que toma Olivera. Olivera para Suárez. ¡Ay, que no llegó!
¡Ay! Le faltó velocidad en el pique corto a Suárez. Bien Olivera, llegó el portero San Clair. Falta medio minuto. Y tercera que a construir confianza en Hospitales Mecánicos. Siempre encontramos una oportunidad para servir institución durante el 7 de julio. Por Forasa, sumate una gran institución mutualista. Hospitales Mecánicos, 0-823-93. Vuelve a tomar la pelota Valverde, Valverde que va, Valverde para Suárez. Quiso hacer un pase taco, dejó pasar la pelota entre las piernas, quiso hacer un pase taco, no le salió. Corre Jiménez, lo van apurando por Davis. La pelota más atrás para Che. Nos estamos metiendo en los penales para definir el tercer y cuarto puesto aquí en Charlot. La pelota por abajo, el árbitro pita al final, hay penales. Final del partido, hay penales. Con gol de Bentancur y del futbolista Suárez, Suárez. En los últimos minutos, en los últimos suspiros de este tiempo reglamentario y recuperación. Fue 2-2 el partido. Estaba ganando Uruguay, nos empataron. Pasó a ganar Canadá y empató Suárez. 2-2 final del partido. Esto se define por penales. El estado físico fue fundamental. Fue una, no totalmente, ¿no? Pero fue una de las grandes explicaciones de la merma notoria del juego colectivo del equipo uruguayo. Después de los 15 minutos ya veíamos a jugadores uruguayos literalmente exhaustos, literalmente fundidos. Final del partido, 2-2. Intercambian conceptos, metemos lonja. Adelante Carlos Brachiani, Juan Carlos Elsa. Seguro como ya los 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Como que si el campeonato no podía terminar sin un gol de Suárez. Entró en el segundo tiempo ante un equipo que no jugaba bien. Nos quedamos cortos en cambios. Canadá fue más sólido, fue mejor equipo y hasta, si me apuran, mereció la victoria. Más rebeldía que juego, más espíritu, más temperamento que funcionamiento. Pero la patriada de Josema y la definición de Suárez, que ya había insinuado en la jugada previa con convertir el tanto. El talento, la jerarquía y la calidad de un hombre al que vamos a extrañar. El empate se basa en los 15 finales. El tema del físico yo lo relativizo. Este Uruguay terminó jugando con la mayoría de jugadores que descansaron todo el campeonato y no los ponían. Y hasta titulares que hubo hoy, por la lesión, por la suspensión, no estuvieron. Bentancur, Viña, Nández. Le faltó fútbol, le faltaron ideas, le faltó con la pelota. Cuando se juntaron en algo, creció el equipo y apareció el tiro de Valverde, la anterior de Suárez, el gol de Suárez, una de Brian Rodríguez, algún pase de Arrascaeta que fue también producto de una jugada con Suárez. Ahí apareció Uruguay, porque tuvo algo más la pelota, no tuvo balance en la mitad de la cancha y en líneas generales Canadá jugó al fútbol mejor que Uruguay. Teníamos razón, era posible sacar a la gente del Clarín, eliminar las multas, recargos e intereses. Segunda oportunidad a 1.000.000 de uruguayos. Diputado Felipe Carballo, lista 711. Uruguayos en New York, Suces Mil Construcción, la empresa de Jennifer y el Ángel del Arco. Especialistas en baños, cocinas y todo en construcción. Llámanos al 1646-904-9774. Más datos, Matías. Pensá, Mati, dale, pensá. Pensá en ahorrar, pensá en los supermercados de Tamisur. La Celeste termina la participación en Copa América en el historial. Fue el empate número 40 en 212 juegos. Han concurrido cerca de 25.000 espectadores para cerrar este partido por la definición del tercer puesto. 2-2 terminó. Repetimos, flaco partido del equipo compatriota, momento de un nivel correcto por parte de Canadá. Ahí viene el sorteo de vallas para determinar dónde se tiran los penales y quién empieza primero la serie, Bardaquiana. Si no me equivoco, llega a 69 goles Luis Suárez, el salteño, goleador histórico de la selección. Gustavo Méndez para todo el país. Acordate que siempre mejor el original que la copia. Jaguarón, distribuidor oficial de repuestos Chevrolet. 908-1136. Ahora Miguelete 1502. Cela de goma con mayor goma, membrana impermeabilizante texturada con caucho reciclado. Aplicable a todo tipo de techo, mayor goma, otro producto de mayor pinturas. Ahí va caminando Roche rumbo a la cabecera de Anfra. Salió sorteado y aparentemente el primer penal lo va a tomar Davis para el conjunto canadiense. Son las primeras sensaciones que tenemos. Ha colocado la pelota Davis. Davis va lentamente a tomar la pena máxima. Roche lentamente va tomando ubicación.
¿Ya probaste los mejores ravioles Pasta La Princesa? Más de 70 años de trayectoria en la fabricación y venta de pastas frescas. José Enrique Rodó 2236, teléfono 2-420-66. La Princesa, la tua pasta. En esta Copa América bien me acota Juan Carlos Celsa con Carlos Laquean, los dos equipos que ahora van a definir por penales, ya definieron por penales y ya superaron esa situación. Vamos a ver. Bueno, abajo de los tres palos, se dice mal abajo de los tres palos, ¿no? Entre los dos verticales y el horizontal, Roche es flor de golero. Saliendo, los tiros a quemarropa. Uno tiene expectativa, Roche. Vamos a ver, este muchacho David le pega bien. El tema, Roche, es cuando el juego aéreo. Y a veces no lo acompañan tampoco. Toma estancia David. Expectativa, definición del tercer puesto por penales. Transmite Oriental en estadio. David entró de derecha. Gol del equipo canadiense. Se tiró al vertical izquierdo el portero Roche. La pelota muy cerca del vertical derecho. Estudio Jurídico Notarial Contable AIC, avenida 18 de julio 841, oficina 202, teléfono 2-904-7788. Colchones Isomier, Dormiflix, el arte del buen descanso. Va con paso Cancino, Valverde, Valverde con paso Cancino. Va llegando la pelota, tiro penal que va a tomar Uruguay. El de terreno del equipo y va a poder renovar tu baño al mejor precio. Mueble de baño, de puertas y espejo con botiquín, varios colores. 3.590 pisos, llévatelo en 12 cuotas sin recargo. Todo lo que necesitas está en barracas5esquinas.com.uy. Hablando el árbitro venezolano con el portero San Clemente. Toma relativa distancia Valverde, corrió, llegó de derecha. ¡Gol uruguayo! 1-1. Se tiró muy bien el portero, ¿eh? La pelota pasó por debajo de su brazo derecho, se abraza ya Roche con Valverde, están 1-1, dos penales tirados. Ahora va Bombito para Canadá. Un punto obligado entre el centro y Pocito, Barla Flores, siempre en la clásica esquina de Boulevard España y Blanes, Barla Flores. La Patriada saluda el compromiso y adhesión de los jugadores uruguayos en esta Copa América. La Patriada, lista 1828, frente amplio, Yamantú, presidente. Ha colocado la pelota lentamente Bombito ante la atenta mirada del árbitro venezolano. AFA Academy, la Academia del Fútbol Mixto Infantil de la AUG, hay importante descuento para inscripciones anuales, te esperamos su batera autique.uy. Vamos a ver, ambas escuadras tiraron un penal. Anotando el futbolista David para Canadá, anotando Valverde para el equipo uruguayo. Vamos a ver qué pasa acá. Viene a hablar con Sinclair. Rochet, algo está reclamando. Rochet pide una toalla, no sé. Algo hizo Sinclair, ¿eh? Amarilla para el portero. Algo hizo Sinclair que no correspondía. Y Rochet vino a la zona ya de los carteles publicitarios. Algo habló con alguien que tiene un chaleco de color violeta. Tiro penal que va a tomar Bombito para Canadá. Para vos, albañil, constructor, arquitecto, la casa del constructor, hormigonera, taladro, andamio, generador y mucho más, alquila fácil en la casa del constructor. Comunicate por WhatsApp al 097-66-2222. Ahí va Bombito, expectativa por la tajada de Roche. A ver si llega. Bombito tomará la segunda pena para el conjunto canadiense. El partido terminó 2-2. Ahí entró Bombito, tiro bajo. ¡Gol! 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 Bueno, se paró a medio metro de la pelota, esperó que se tirara Roche y arrojó junto a la base el vertical izquierdo. 2-1, está ganando Canadá, pero Uruguay con un penal menos tirado. Sí, Bombito cambió el palo. David lo había tirado al derecho, Rochet ahora fue al izquierdo. Ahora va Bentancur caminando también. Muy cansado, le va a pegar Bentancur para Uruguay. Qué jugada maestra para el Día del Padre. Comprá con tarjeta de 12 cuotas y ganá una experiencia única. No te lo podés perder. Droguería Paisandú está en Las Toscas con más de 2.000 productos. Todo para el hogar, la piscina, el jardín o el cuidado personal en la calle Vicas y Mario Ferreira. Droguería Paisandú 092-788. Va Bentancur, tiro arriba, gol. Gol. Tiro arriba de derecha. Ay, que esa pelota parecía que se iba. Entró rozando el travesaño. 2-2, cuatro penales tirados. ¿Para quién? Sí, la verdad que se me detuvo un instante el corazón. Pensé que la pelota tomaba más vuelo. Ahora va y lo abraza el chino Rochet como diciéndole: Rubén Bentancur, toda tuya. Ahora va Coné, que fue de los mejores exponentes. Coné fue de los mejores jugadores de la cancha. Tercer penal que va a tomar Canadá. Barraca Maldonado, desde 1996, materiales de construcción y ahora electrodomésticos hasta 12 pagos con todas las tarjetas. 10% de descuento con Scotia Bamba. Barraca Maldonado, gente que cumple. Ha colocado la pelota Coné. Se siente el grito de Uruguay, Uruguay. Y un par de millares. Hay cerca de 8.000.
Brasil, hoy aquí en Charlot, toma distancia con él, que fue un fenómeno en desarrollo del partido, pero fue un recontra fenómeno. Camina con él, entra, amaga de derecha, Roche, Roche, ante el fenómeno del jugador Cone, gran figura en el partido. Y créame que dije varias veces que era un fenómeno, que jugó fenómeno, para tratar de secarlo. Y Roche no me dejó mal, voló, el tiro no era muy potente, era preciso, pero no muy potente. Roche voló en forma impresionante, se quedó con la pelota. Ahora si anota Uruguay pasa a ganar 3-2, ¿para quién? Bien secado, muy bien secado, Goñi, Sobrino informa edición limitada de Peugeot 2008 desde $20.990 en todas las versiones. Ensayados. Ahora va de las caetas, ahora va de las caetas. Camina, corre, derecha. ¡Gol uruguayo! De Arrascaeta, potente, preciso. 3-2 está ganando Uruguay. Desde 1958, la Casa del Tornillo, amplia variedad de tornillos, volores y anclaje para la industria y la construcción. Pedidos al 2-902-3515. Va el 24, Choinier. Choinier va a tomar la pena máxima. Vamos a ver, le entrega la pelota el portero Sancler. Ya tiró David, anotó, ya tiró. Bombito, fue gol. A Coné, le atajó Roche. En Uruguay tiró Valverde, fue gol. Tiró Bentancur, fue gol. Tiró Trascaeta, fue gol. Colocó la pelota Chornier. Vamos a ver, enorme expectativa de los uruguayos apostados. Radio Oriental en la cabina 2. Más estadios, más relatos, más partidos, más esfuerzo. Ahí está Chornier. Vamos a ver, toma poca distancia de derecha. Golero y gol. Tocó la pelota igualmente Roche, pero entró. Gol del equipo canadiense. Están 3-3, pero Uruguay con un penal menos tirado. Y está sin trabajo, eres uno de los cientos de miles de uruguayos que gana menos de 25.000 pesos. Hay que cambiar. Uruguay también es mar. Va Luis Suárez ahora para Uruguay. Y ruida y ruida la pelotita, seguro con Rulimanes de Luxi. Sociedad Anónima con Rulimanes Luxi. Todo ruida bien. Ha colocado la pelota Luis Suárez, que anotó el 2-2 definitivo para pasar a ejecución de tiros penales. Vamos a ver, ha colocado la pelota Luis Suárez. Enorme expectativa. Hay gente que no quiere mirar, fundamentalmente uruguayo. Camina Suárez, derecha. ¡Gol uruguayo! Se tira bien el portero. Uruguay está ganando 4-3. Uruguay en penal está ganando 4-3. Cierra Canadá o se ataja Roche. Se queda con el tercer puesto el equipo compatriota, ¿verdad? Pasos largos del salteño. Arriesgó bastante al palo izquierdo, abriendo el pie a media altura, bien esquinada. Y ahora. Y ahora, tiro penal que va a tomar David. El jugador muy promocionado. Tremendamente promocionado como uno de los mejores exponentes en esta Copa América de Canadá. Ha colocado, tiene técnica. Esto no digo para secarlo mucho menos, pero tiene técnica. Camina, tiró. ¡Ay, que clasificó Uruguay! Pegó en el palo y afuera. Clasificó Uruguay tercero. Clasificó Uruguay tercero. No hay necesidad de que tire Uruguay el quinto penal. Con gol de Valverde, Bentancur, de Arrascaeta y Suárez. En un partido que terminó 2-2. Clasifica tercero Uruguay por penales. Jerarquía, temple, técnica, fortaleza de Uruguay en la ejecución de tiros penales. Los que dicen que los penales son una lotería, son una manga, una plaga de mentirosos. Realmente Uruguay, con temple y jerarquía, esto no es la lotería. Un penal puede ser, cuatro no. Valverde, Bentancur, de Arrascaeta y Suárez, con gran jerarquía y dosis emocional justa, decretaron la victoria. Tiró David, fue gol. Tiró Bombito, fue gol. Rochelle atajó a Coné. Anotó Chornier. David tiró, la pelota pegó en el palo y afuera. Acaba de quedarse con el tercer puesto de la Copa América el equipo uruguayo, después de sudar un disparate. Un equipo que se le vio realmente extenuado ya en el primer cuarto de hora, con varios elementos que malograban pases a vida cuenta de esa impotencia física. Y recurrió para el segundo tiempo rápidamente el técnico Bielsa algunas variantes que entrevelaron las cosas, nivelaron el partido. Un momento para Canadá, otro momento
momento para Uruguay, otro momento para Canadá, otro momento para Uruguay. La verdad que el partido terminó agónicamente, con la soga en el cuello prácticamente para el equipo comandado por Bielsa, apareciendo Suárez, definiendo en el área chica ante una patriada enorme de José María Jiménez y tirando de izquierda el atacante uruguayo. Después se pasó a los tiros penales y Uruguay demostró más jerarquía personal, técnica y emocional que los muchachos canadienses, logrando quedarse con el tercer puesto. Uruguay tercero en la Copa América por derecho penal. Y está bien, en los penales fue mucho más, pero mucho más el querido equipo uruguayo. Intercambian conceptos, metamos lonjas y lonjas, Uruguay tercero, Oriental Estadio, más relatos, más estadio, más partido. Adelante Balakian, el comentarista de la Copa América. Mañana nos vamos a Miami, bien temprano para la final de la Copa América. Estamos con Juan Carlos Elsa. Saluda al equipo uruguayo, a miles de uruguayos que vinieron hoy al estadio de Charlotte. Ahí baten palma los uruguayos. Barda y JC para todo el país. Y escucho. Habla Suárez. Un país que nos representa mucho, el cual todos la sufrimos la derrota el otro día. Y bueno, no había mejor manera de terminar con una victoria hoy. Terminar tercero. Y bueno, sacar las cosas positivas y corregir las negativas. ¿Ya decidiste su futuro en la selección? ¿Fue su última Copa América o no? Hoy lo importante es valorar el esfuerzo de todo el equipo, del grupo. Y hoy el caso de Suárez es esa parte. Presentó Vino Rossi, ya lo conocés. Recién vi a Bielsa tocando el hombro de cada uno de los integrantes de su staff y de cada uno de los funcionarios de la AUF que ingresan al campo de juego. Bielsa tocó a todos los muchachos uruguayos que integran el plantel y va a buscar a los otros también, ¿eh? A los profes. Y va a buscar a los preparadores físicos a Bielsa, saludando uno por uno. Después de la conferencia histórica de ayer, hoy no podía perder Uruguay. La verdad, hubiera sido... A ver, si hubiera ganado Canadá en los 90 minutos, yo no levantaba la voz. Nadie levantaba la voz. Pero esto es un combo. Y venimos de una electrizante conferencia histórica por parte de Bielsa con verdades descarnadas, más allá de algún error de forma y de inexactitudes, pero con verdades pesadas, descarnadas. Y bueno, y en lo global uno pretendía que Uruguay por lo menos hoy no perdiera. Canadá pudo ganarlo perfectamente el partido, pero perfectamente pudo ganar el partido. No obstante ello, los cambios bien se cambiaron algunas cosas, por lo menos en algún tramo del partido, y la definición por penales demostró que el plantel uruguayo tiene bondades y jerarquía en materia técnica y en materia emocional, que ojalá puedan ser brindadas con enorme emoción y con practicidad técnica cuando recomiencen las eliminatorias en el mes de septiembre. Uruguay tercero, lo relató en el estadio Radrental. Estamos lonjas, ¿por qué no? Otra vez lonjas. Y al canario, el canario y lonjas. Lonjas y el canario y lonjas. Más estadio, más relato, más partido, más esfuerzo, más enviado. Barraquian y JC, adelante, por favor. Barraquian. Seguro, como ya los 80 años, ofreciendo el repuesto seguro. Barraquian. Todos los flashes, todas las miradas, todos los saludos apuntan a Luis Suárez, que ahora abraza la pelota, su amiga, su amante de todas las horas. Abraza y se agacha, capaz emocionado. ¿Serán las últimas lágrimas, acaso, las últimas señales de alegría, o seguirá Luis Suárez? Solo él lo sabe. Eterno agradecimiento para un enorme goleador, el mejor que personalmente he visto en una cancha de fútbol vistiendo la camiseta celeste. Y aún dando ventaja físicamente, dando ventaja por la edad, 37 años, su porcentaje de efectividad sigue siendo alto. Tuvo dos posibilidades, un mano a mano lo tapó el arquero, en la segunda, con el sentido de ubicación que solo un goleador consuetudinario como Suárez tiene, la empujó, la mandó al fondo de las piolas para llegar a los penales, en un partido donde Uruguay no jugó bien y Canadá en el balance de los 90 fue mejor. Pero los cambios, la rebeldía, la actitud y la jerarquía de algunas piezas permitieron alcanzar la igualdad y también, ¿por qué no?, algo de inocencia por el lado de Canadá en la marca y en la definición, y de no aprovechar cuando Uruguay estaba endeble.
futbolísticamente fue un partido que nos costó demasiado. Nos costó a lo primero físicamente, después futbolísticamente, y yo no descarto también que emocionalmente el jugar el partido por el tercer puesto cuando la ilusión estaba centrada en la final, seguramente habrá pasado mella, habrá pasado factura en los jugadores dirigidos por Marcelo Bielsa. Fueron los veteranos.